Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. ¿Sufres de caída de pelo, manos y pies fríos, tal vez fatiga sin explicación alguna? ¿O tal vez tienes periodos menstruales irregulares, pero no cumples con ninguna de las condiciones con las cuales se diagnostica síndrome de ovario poliquístico? Bueno, la mayoría de estos síntomas están ligados a deficiencias de nutrientes, específicamente en las mujeres. Y hay tres nutrientes y deficiencia de estos nutrientes que son el causante principal de estos síntomas tan comunes y tan desagradables. Así que si te interesa saber cuáles son estos tres nutrientes que, si tú eres una mujer con estos síntomas, probablemente tengas, y lo más importante, cómo corregirlo, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, y es absolutamente increíble, pero común, que estos síntomas mencionados, manos frías, caída de pelo, simplemente estar cansado, muchísimas mujeres alrededor del mundo lo sientan. Muchas veces se puede, digamos, que culpar en estar en etapa de perimenopausia o menopausia, pero a veces no tiene nada que ver con las hormonas, sino tiene más bien que ver con deficiencias en tres nutrientes específicos. Así que comencemos con el número uno, que es el yodo. De hecho, a 2024 hay estudios que muestran que más de 2 billones de personas en el mundo son deficientes en yodo, y un porcentaje importante de estos 2 billones son mujeres. De hecho, la deficiencia de yodo es aún más común en mujeres embarazadas y lactantes, donde más del 50% de las mujeres en este grupo poblacional tienen deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo, cuando es severa, de hecho se puede ver fácilmente, y es que se agranda la glándula de tiroides. Esto es conocido como bocio. Pero incluso cuando la deficiencia no es severa, sí puede traer síntomas bastante complicados y desagradables, todo desde piel reseca, fatiga, manos y pies fríos, caída de pelo, aumento de peso de un momento a otro, problemas en tu salud de tiroides, problemas en tus hormonas de tiroides. Y también la deficiencia de yodo está ligada directamente con problemas de fertilidad. ¿Por qué es tan común que exista esta deficiencia de yodo? Bueno, número uno, el suelo de la agricultura moderna, y esto es en la gran mayoría de países del mundo, está deficiente de nutrientes. El suelo donde crecen nuestras frutas, verduras, alimentos, ya no es lo que era hace 100 años. Entonces, número uno, al consumir, digamos, que plantas que antes eran un poco más altas en yodo, ya no tenemos esa misma cantidad. Número dos es que la gran mayoría de personas en el mundo no consume suficiente comida de mar, suficientes pescados y mariscos. Y número tres, existen ciertos, digamos, que disruptores hormonales presentes en el día a día en nuestras casas. Entonces, digamos que muchos de estos son muchos artículos, muebles, sofás, pintura en tu pared, incluso electrodomésticos, tienen como un retardante de llamas, que pues para el mundo moderno es muy importante. No queremos que las cosas como que se incendien rápido, pero estos químicos, desafortunadamente, que a veces ni sabemos que están en nuestra casa, hacen que no podamos absorber tanto yodo. Entonces, ¿cómo mejorar esta deficiencia? Las buenas noticias es que este sí es un nutriente que, si somos conscientes, podemos obtener netamente por medio de nuestra alimentación. La, digamos que, dosis recomendada diaria, muchas veces en la mayoría de gobiernos del mundo, cuando se habla como de la dosis recomendada de diferentes nutrientes, es importante tener que este es como el mínimo, como para que no te enfermes y no te dé deficiencia. Pero cuando uno puede consumir un poco más, aún mejor, sobre todo si tú estás planeando en quedar embarazada, ya estás embarazada o estás lactando. Bueno, la dosis recomendada son 150 microgramos. Y el alimento más alto en yodo en el mundo son las algas, y un tipo de alga que se llama kelp, con K.
las algas, estoy hablando como alga de sushi, en donde tú enrollas el sushi, también hoy en día la venden mucho como snacks. Entonces esta es absolutamente alta en yodo, 100 gramos de algas tienen más de 700 microgramos de yodo. Entonces esto sería espectacular si tú puedes incluir este tipo de snacks en tu alimentación. No tiene que ser todos los días, pero por lo menos una vez a la semana está espectacular. Después le siguen pescados grasos, pero más que eso, mariscos, específicamente camarones, langostinos, gambas, son bastante altos en yodo. Incluso las yemas de huevo tienen algo de yodo, también algunas nueces, los quesos, incluso la leche tiene algo de yodo, pero definitivamente digamos que la fuente principal son algas marinas y comida que venga del mar. Lo cierto es que de estos 150 microgramos que son recomendados al día, muchísimas mujeres solo consumen entre 30 y 70 microgramos de yodo. Entonces, número uno, si tu deficiencia es severa y sobre todo si tienes problemas de tiroides, pilas con incluir más comida de mar en tu alimentación. Pero algo que siempre es una opción es, si tú eres honesta contigo mismo y dices como, Manuela, yo en la vida me voy a comer un alga, odio los pescados y mariscos, tienes deficiencia de yodo y estás enferma, suplementa. Hay muchísimos suplementos de alta calidad, incluso en muchísimas mujeres embarazadas se les recomienda suplementar yodo, así estén consumiéndolo por parte de su alimentación. La segunda deficiencia nutricional más común es la deficiencia de hierro. El hierro es un mineral importantísimo, no solamente digamos que para la salud metabólica, sino en general para que nuestro cuerpo tenga suficiente energía. Algunos síntomas de deficiencia de hierro son, por ejemplo, uñas quebradizas y muy débiles. Una vez más, como la piel se ve como enferma, un color como amarillo, es como claro que hay deficiencia de hierro, también periodos irregulares, manos y pies frías. Mencionamos las manos y pies frías al inicio del video porque esto es muy común y es una señal de alerta. Si tú tienes manos y pies frías, es que algo está fallando. Manos y pies frías no es señal de una salud óptima, entonces muy, muy pendiente con esto. ¿Por qué es tan común que exista deficiencia de hierro en las mujeres? De hecho, se habla, los estudios dicen que más del 30% de las mujeres del mundo tienen deficiencia de hierro, pero se habla que este número es aún mayor. Entonces, ¿eso por qué pasa? Número uno, es que las mujeres en edad reproductiva sangramos una vez al mes cuando las hormonas están bien, ¿cierto? Entonces se pierde sangre y ahí se va parte del hierro. Eso número uno. Número dos, nos hicieron creer toda la vida que los alimentos más ricos en hierro eran malos para la salud y sobre todo eran malos si somos mujeres. Estoy hablando específicamente de carnes rojas. Nos asustaron toda la vida diciéndonos que consumir carne roja era malo para esto, para lo otro, que la grasa, que el colesterol. Hoy en día sabemos que es el mito más grande del mundo. Consumir carnes rojas no solamente no afecta la salud negativamente, sino que mejora la salud. Entonces, las fuentes más altas de hierro, de hecho, que necesitamos la mayoría de mujeres en edad reproductiva, ya en edad de menopausia los requerimientos bajan un poquito, pero en edad reproductiva son más o menos 18 microgramos al día. El alimento que más te va a ayudar a nunca tener deficiencia de hierro son, de hecho, los órganos, específicamente el hígado de res. Por ejemplo, 100 gramos de hígado de res tiene 17 microgramos de hierro, entonces casi que con un pedacito pequeño de hígado tienes todo el hierro del día. A mí me encanta el hígado, pero aún así soy consciente que no lo como todos los días, ni siquiera todas las semanas. Entonces, otras opciones pueden ser carnes rojas. Las carnes rojas, carne de res, es el tipo de proteína animal con mayor cantidad de hierro. De pronto tú estás pensando en Popeye, que comía tanta espinaca, y aunque sí se encuentra hierro en espinaca, en algunas nueces y semillas, lo cierto es que el hierro de origen vegetal, es decir, de plantas, nuestro cuerpo no es capaz de absorberlo de la misma forma y solo es capaz de absorber una pequeña cantidad. Entonces, así tú te estás comiendo
tazas y tazas o latas y latas de espinaca como Popeye, es muy difícil que logres la cantidad de hierro suficiente a punta de espinaca. La proteína de origen animal es clave en este punto. Algunas opciones, sí, definitivamente, como que tú dices, como no me entra la carne. Uno de los mejores suplementos son suplementos de hígado de res. Hay como pastillas y como freeze-dried, como seco, sé que suena raro, pero sobre todo si tienes problema también como de anemia, cansancio, puede ser una deficiencia de hierro. El tercer nutriente del cual es más común ser deficiente, y esto no es solo mujeres, sino en el mundo, es el magnesio. De hecho, la gran mayoría de adultos en el mundo es deficiente de magnesio. Y esto ocurre por varios motivos. Lo primero y lo más importante es, incluso si estamos comiendo muchísimos vegetales verdes y alimentos que normalmente tienen algo de magnesio, una vez más, la tierra en donde crecen nuestros alimentos no tiene los mismos nutrientes que hace 100 años. Está, digamos que, con cantidades menos del 50% de magnesio que antes. Entonces, eso es lo primero. Número dos, sobre todo si tú estás llevando una alimentación baja en carbohidratos, baja en azúcar, es normal que esto, el magnesio es como un mineral cargado de sales, conocido como electrolito. El magnesio, el sodio, el potasio, incluso el calcio, son los minerales que se van en los líquidos que suelta nuestro cuerpo, tanto la orina como el sudor. Entonces, si tú eres una persona que aparte está cuidando su alimentación y es activa físicamente, aún más magnesio vas a estar desechando. El magnesio es tal vez el más complicado de obtener por medio de la comida, simplemente pues porque los cultivos modernos ya no tienen la misma cantidad de magnesio. ¿Cuáles son esos síntomas de deficiencia de magnesio? Bueno, adivina, una vez más, fatiga, importantísimo. No solo eso, mala calidad de sueño, calambres musculares, palpitaciones cardíacas y unos síntomas muy específicos como ansiedad y depresión. Así es, la deficiencia de magnesio está directamente relacionada con estas enfermedades mentales. Entonces, mucho, mucho cuidado a eso. De hecho, el magnesio hace parte de más, o es necesario para más de 400 funciones en el cuerpo. La cantidad mínima que una mujer debería consumir al día son 310 miligramos. Acá ya sube bastante la cantidad que necesitamos. Los primeros dos eran microgramos, acá ya son miligramos de magnesio. Los alimentos más altos en magnesio van a ser las semillas, específicamente semillas de calabaza, vegetales verdes. También está presente en los huevos, en una menor medida en algunos pescados y en los aguacates. Pero a punta de alimentación es realmente difícil llegar a esos 300, 400 miligramos. Entonces, yo diría que si hay un suplemento que vale la pena y que trae muchísimos beneficios, suplementar es magnesio. Hay muchísimas empresas que tienen solo el magnesio. Yo, por ejemplo, siempre me preguntan, abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los electrolitos que yo tomo y suplemento, porque a pesar de que en mi alimentación hay magnesio, yo sé que nunca llego solo con comida a esos 400. Entonces, los electrolitos que yo tomo tienen 60 miligramos de magnesio por cada sobrecito. Yo me tomo 2-3 sobres al día, entonces con 2 sobres al día ya alcanzo, digamos que, a ese mínimo de 400. Por la noche, les confieso, también tomo magnesio para dormir, que es espectacular. El magnesio que yo tomo adicionalmente tiene colina, ácido fólico, es bien chévere. Es de una marca colombiana que se llama Savi, se llama Renew el producto. Y la cosa es que, de hecho, hay muchísimos tipos de magnesio. Sé que de las tres, una vez más, yodo y hierro, con alimentación, la gran mayoría de personas lo logra. Pero el magnesio sí vale la pena suplementar para la gran, gran mayoría de personas. Entonces, me encantaría que, de hecho, en este momento me contaras. Número uno, si viste el video hasta acá, muchas gracias. Número dos, que dejaras el emoji de un pedazo de carne y de una espinaca, creo que hay. Así sé que te gustan los videos completos. También, si tienes preguntas sobre el magnesio, déjalas en los comentarios. El tiempo
en este planeta no me da la vida para responder los comentarios en los más de 2700 videos gratuitos que encuentras en mi canal de YouTube, pero sí leo los comentarios que se repiten y de hecho los respondo en futuros videos. Entonces no dejes de comentar, que esas preguntas no solamente alguien de la comunidad tal vez te ayude a aclararlo inmediatamente, pero yo los leo y hago futuros videos. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos hace casi 7 años. Mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental, y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética. Y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y cambios reales de personas reales podemos tomar en el día a día para tomar control de nuestra salud. Cuéntame también si alguna de estas deficiencias o síntomas resuena contigo, tiene sentido, sobre todo lo de las manos y pies fríos. Déjame saber si esto te pasa y si quieres más información en futuros videos. Como te dije abajo en la cajita de descripción, te bajaré el enlace de los electrolitos con magnesio que yo uso y también todo lo que son mis libros de recetas, mis cursos online, todo eso siempre te lo dejo abajo. Si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana. ¡Chao!